nos volvemos a encontrar, dos manos. Llegas tarde, capitanazo. No vas a poder detenerme esta vez, ni a mí, ni a mis dos manos. ¡Ja! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Ay, ay, no! ¡Mis dos manos! ¡Ambas dos! Ahora tengo otro nombre para ti, dos manos. ¡Sin tripas! ¡Dios santo! ¡Satoko! Ahora que te he capturado, vamos a averiguar quién es. Pika. ¿Eres tú? Ah, sí. Había olvidado que eras tú. Planeamos todo esto. ¡Hijo de tu puta padre! ¡Dijiste que no me ibas a lastimar! Saludos, querida comunidad de las cigarras lloronas. Aquí Guden School Mask. En esta ocasión, para hablar del segundo episodio del arco de Higurashisotsu Kagurashi. Por lo tanto, alerta de spoilers. Primero, un resumen breve del episodio. Comenzamos con Hanyu en presencia de Ewa, y esta última le dice que no creyó que la podría encontrar. Hanyu avanza para confrontarla, pero se ve rodeada por varios fragmentos. Pregunta qué está pasando y Ewa le dice que simplemente disfrute del espectáculo. A lo que Hanyu, horrorizada, empieza a presenciar lo que pasó en el Angel Morden Nekodamashi. Y básicamente nos muestran lo mismo que en ese arco, solo que con un filtro de cristalito. Hasta llegar a la muerte de Rika, que obviamente Hanyu mira con horror. Pero la escena se extiende más. Y entonces Keiichi tomó un tenedor, dispuesto a comerse el cerebro de Rika. Tenía sangre y ojos hiperrealistas, pero no le di importancia. Pero bueno, entra la policía y detiene a Keiichi. Hanyu, muy enojada, le pregunta a Ewa que qué carajos le pasa a ese mundo. Ewa solo le dice que siga observando. Y Hanyu observa con aún más horror que quien está detrás de todo esto es Satoko. Hanyu, muchísimo más enojada, recrimina a Ewa por haberle dado el poder de vivir en bucles a Satoko. Ewa se siente ofendida por esta declaración, así que procede a atacar a Hanyu. Y Hanyu no puede hacer mucho contra su poder, por lo que Ewa fácilmente la somete y la termina crucificando. Ewa le dice que no será como la vez que desvió la bala de Takano. También le dice que es una parte de ella y que por eso le mostraré el espectáculo en primera fila. Aquí no hay mucho que decir. Es la escena de el verdadero Watanagashi. O como yo le digo, tacos de tripa. Hanyu está horrorizada por toda esta escena. Y Ewa, como la tremenda culera que es, la obliga a mirar. Tras todo esto, vemos la escena en el río. Y como Hanyu mira con tristeza cómo Rika se resignó a vivir en Hinamizawa para siempre. Y Ewa le dice que no hay nada que pueda hacer, que Rika no tiene manera de saber que Satoko planeó todo. Básicamente le dijo taruga a Rika. Pero bueno, Hanyu murmura algo que no podemos escuchar. Después de todo esto, vemos a Rika viviendo en un mundo demasiado perfecto que ni siquiera lo puede creer. A lo que Satoko intenta persuadirla de que no se cuestione las cosas buenas que le pasan. Rika lo acepta, pero de repente tiene un recuerdo de Tatari Akashi. Ella despierta sobresaltada, luego ve a Satoko toda chueca y decide cobijarla, dándose cuenta que se acerca su cumpleaños. Decide comprarle un osito. Y justo cuando está por ponerlo en la caja, tiene otro flashback de Tatari Akashi. Esta vez de la muerte de Oishi. Pero sigue sin entender por qué. Vemos de nuevo la fiesta de Satoko, hasta la parte en que Rika le entrega su regalo. Y cuando Satoko se cubre del golpe, es que Rika tiene de nuevo un flashback. Rika le cuestiona a Satoko cómo es que lo supo. Y paralelamente vemos que Hanyu le dice a Ewa que Rika llegará a la verdad con el poder de un milagro. Concluyendo el episodio con Satoko apuntándole con el arma. Bien, ahora vayamos por partes, como dijo Rena. Empecemos con lo primero. Ewa se tira dos referencias, la primera a Siconia y la segunda a Umineko. Bueno, Ewa menciona que Bier perdió la memoria. Bien, por Bier se refiere a Bier Dreisig. Espero haberlo pronunciado bien. Ella es un personaje de Siconia que es
básicamente una calca de Takano. Y es algo curioso que tienen incluso el mismo listón, aunque en el caso de Takano es una cruz y en el de Vier es un trébol de cuatro hojas. Para no hacer mucho spoiler, Vier es una científica que se dedica a tratar de decodificar los mensajes de los dioses. Pero bueno, lo que más quiero destacar es el hecho de que diga que Vier perdió la memoria, siendo que Siconia ocurre en el futuro. Aunque claro, esto no importa, pues el tiempo es todo el tiempo y los bucles y muchas cosas más. Tal vez solo fue una referencia hecha por los loles y aquí comiéndonos la cabeza. Pero de ser cierto lo que dice Ewa, entonces Siconia ocurriría antes que Higurashi. Y la otra referencia es algo más explícita, pero de igual manera no es que diga mucho que no sepamos para este punto. Lo de que ambas tienen piezas en el tablero y toca ver cómo se destruyen entre sí. Una clara referencia a Umineko. Y que para Ewa esto no es más que un juego. Prosiguiendo, la escena del Angel Mort. Que la verdad tuvo varios detalles de los que me gustaría hablar. De verdad fue turbio, pero turbio que Ichi de verdad se iba a comer el cerebro de Rika. Que incluso decidió entre si usar un tenedor o una cuchara. Aquí entre nos, si el cerebro está crudo obviamente usas el tenedor, pero si ya lo cociste al vapor pues usas una cuchara. Pero bueno, muchos de verdad creyeron que sí veríamos a Keiichi echarse un taco de sesos. La verdad yo estaba esperando que Satoko le disparara para terminar con todo su plan, pero bueno, intervino la policía al final. Y me sigo preguntando por qué no entraron antes. Quiero decir, al menos no mostraron que Keiichi hubiera puesto bombas como lo haría Rena. Tampoco es que tuviera un arma de fuego para amenazar a la policía o a los rehenes. Dicho sea de paso, ya ni tenía rehenes. Neta, esperaron a que los mataran a todos para actuar. Pinche Oishi, se nota que ya se quiere jubilar. Si no están involucrados los Onosaki como culpables ni le echa ganas al trabajo. Vean, dejó de investigar la desaparición de Rina en cuanto desaparecieron Takano y Tomitake. En fin, otra cosa. Volvió el Keiichi superhumano. O sea, le metió un cabezazo a un policía que tenía el casco puesto. Y ese policía retrocedió. Con razón el bate quedó abollado en su cabeza en el arco anterior. En serio, ¿qué le dieron de comer a Keiichi en estas temporadas? Bueno, ya para finalizar, Keiichi es sometido por la policía. Y con esto queda claro que Keiichi sobrevivió en absolutamente todos los arcos y bucles de esta temporada. ¡Ey, güey! ¿Qué no su mamá lo mató en el manga? Después de todo esto, vemos a Satoko levantarse de entre los muertos. En una escena que a muchos les recordará la primera película de Saw. Lo curioso es que cuando se levanta Keiichi dice: ¡No otra vez! ¡Está saliendo de nuevo! Sí, algo extraño. Es un patrón algo extraño, como si los infectados supieran la verdadera naturaleza de Satoko. No me sorprendería que ellos pudieran ver algo que los demás no ven, pues si recordamos, en el Higurashi original, los que tenían el síndrome podían percibir a Hanyu. Y bueno, es algo que muchos tal vez ya notaron. El hecho de que es un error de continuidad o de animación, no sé cómo llamarlo, pero cuando Satoko se levanta, no tiene el arma, pero al cambio de escena ya la tiene. Y seguro compró esa funda en el mismo lugar que la compró Mista. En fin, la Satoko nada discreta de nuevo va y le dice a Rika todo su plan, y después se pega un tiro. Díganme, ¿qué creen que habrá pasado con Keiichi? ¿Se quedó en custodia de Irie o de la policía? ¿Se habrá suicidado? Díganme su teoría en los comentarios. Yo creo que le pusieron una bonita camita al lado de Satoshi. Volviendo con Hanyu y Ewa. Pues Hanyu está encabronada. Ewa le dice que te enojas y tú también hiciste lo mismo. Hanyu admite que lo que hizo estuvo mal y lo que hizo Ewa también. Y no puedo decir que esto haya sido un enfrentamiento porque fue una tremenda humillación. Pero bueno, vemos de nuevo la culpa que tiene Hanyu por hacer vivir a Rika en bucles. Que me hace creer que de verdad se va a sacrificar para que ya nadie pueda volver a vivir en bucles.
En fin, Newa le menciona del momento en que desvió la bala de Takano. Y esto lo quiero recalcar porque directamente la llamó Takano. Cuando a Satoko la llama Viero Mitsuyo, realmente es un detalle interesante. Creo que corta cualquier relación que tuviera Takano con otro personaje. En fin, Hanyu le dice que esa bala no fue algo aleatorio, sino que algo que ella no entendería. Creo que se refería al poder de los milagros. Pero bueno, de nada sirve porque le terminan haciendo tremendo bondage. Ay, pobre Rika. Terminó heredando los puros genes Furude, y no los genes Yeda. En fin, la parte más interesante de este diálogo es que Ewa confirma que Hanyu es una parte de ella. Es decir, Hanyu nació de Ewa y no al revés como algunos pensaban. Esto lo digo porque además de decir que es una parte de ella, Hanyu no tiene conocimiento de Ewa. Y Ewa se toma la molestia de explicarle este hecho. Cada vez más cerca la teoría de la fusión. Y bueno, lo que sigue es la tortura psicológica de Hanyu. El asunto con toda esta escena, realmente Higurashi de nuevo anda muy cruel con toda la audiencia. De por sí esta escena ya era incómoda de ver en un principio. Pero una cosa es torturar a Rika y otra muy diferente ya es torturar a Hanyu. Es que ya una cosa es que te torturen, pero ver cómo torturan a la persona que más quieres es mucho peor en mi opinión. Realmente una escena bastante cruel. Además de que se siente como una nueva forma de romper la cuarta pared. Cada palabra que sale de Hanyu se siente como si fuera directamente el fandom. Y sobra decir a quién representaría a Ewa en esta situación. ¿Saben? Podría ser que una de las razones por las que Hanyu estaba enojada con la humanidad es por tener que presenciar el ritual del Watanagashi. Y mucho peor porque era en su honor. Así que ver a Rika siendo la víctima de esto, sumado a la culpa que ya sentía por hacerla vivir en bucles, realmente fue una tortura horrible para Hanyu tener que ver todo esto. Esa expresión en su rostro lo dice todo. Y al final lo que más le dolió a Hanyu es ver a Rika renunciar al futuro que ella con tanto esfuerzo se había ganado. La vemos hacer un último esfuerzo para ayudar a Rika. Y bueno, pues yo no sé leer los labios. Y tampoco sé Takataka, que creo es más importante. Así que deja en los comentarios qué crees que haya dicho Hanyu. Y respecto a Satoko, la primera vez que vimos esta destripada creímos que era todo por culpa del síndrome. Cuando terminó Nekodamashi, pues sabíamos que Satoko lo hizo conscientemente, pero creímos que tenía sus razones. Ya después de Satoko Washi, pues sabíamos sus razones que eran estúpidas, pero creímos que al menos en la destripada ya se había arrepentido de todo lo que hacía y por eso estaba llorando. Pero ya después de ver que la bruja mató a la Satoko humana, metafóricamente, pues esta escena es choqueante porque Satoko no siente ningún remordimiento en hacerlo. Pasando a la última parte del capítulo, me encantó que le hayan dado resolución al conflicto de Rena, de que todo lo que debió pasar en Oniakashi haya pasado, que incluso haya hablado con Ritsuko. Así que, no importa lo que digan, para mí estos bonitos fanarts de ellas dos llevándose bien son canon. Pero bueno, esto sirve como hilo para que Rika empiece a observar cómo ese mundo es demasiado perfecto. Lo cual le extraña demasiado, pero Satoko le dice que no debería cuestionar eso. Y realmente este discurso se pasa de hipócrita. Fue peor que cuando Shizune regañó a Rin por dormirse en una mesa, pero al final de su propia ruta... me estoy desviando del tema. Sin duda alguna esto es algo que sacó cuando se enfrentó a la otra Satoko en el mar de fragmentos. Y ver cómo deforma este mensaje a su propia conveniencia... ¡Jodida bruja! Ahora bien, muchos dicen que el hecho de que Rika haya descubierto a Satoko fue un guionazo. Pero yo sostengo que no es un guionazo. Y les voy a explicar por qué. Voy a empezar por el punto más fuerte. Tanto Satoko como Rika son unas idiotas. Como sabemos, Rika no es la estrella más brillante en el cielo. No es como que se detenga a analizar la situación muy bien. Y esto pasaba desde el Higurashi original.
Sea por la situación que ustedes quieran, por la desesperación de morir tanto o porque al final sigue siendo una niña. Rika no ve las cosas aunque las tenga enfrente, incluso no quiere verlas. ¿No se cuestionó que Satoko le dijo algo demasiado específico cuando tenía el síndrome? Y que su desgracia terminó cuando hizo exactamente lo que le dijo Satoko. Es más, ni siquiera se cuestionó que Satoko era la más cercana que tenía cuando murió en Santa Lucía. En cualquier otro caso, Satoko hubiera ganado. Pero ella es igual de idiota. Como dije en los videos de Watakashi y Tatariakashi, Satoko es descuidada. Toma demasiados riesgos. Deja cabos sueltos. Y por sobre todo, es absurdamente indiscreta. Como ya lo había dicho, es el ego del villano que quiere presumirles a todos que los está manipulando y que todo es parte de su plan. Satoko faroleaba demasiado. Realmente alguien con tres neuronas más que Rika se hubiera dado cuenta. Y digo esto porque precisamente en Tatariakashi es donde se pasó más con esto. Llegó bien campante, le dijo a Oishi, sí fui yo, ¿cuál es el pedo? Y todavía le dijo a Rika todo su plan. Y como plus dejó a Rena como testigo. Como dije aquella vez, pareciera que lo último que ve Rika antes de morir es a Satoko llegando. Pues la cámara estaba desde su punto de vista. Pero no solo eso. Es un hecho conocido que el último sentido que se pierde antes de morir es el oído. Así que ahí andar faroleando tu plan como que no fue muy listo de su parte. A eso súmale que Rika es un excelente saco de boxeo. Y es igual de resistente que Keiichi. De verdad con Satoko hasta parece que es cierta la teoría de que se está autosaboteando. Bien, el siguiente punto son los flashbacks. Que evidentemente fueron causados por Hanyu. Ya que hasta donde recuerdo en Higurashi, Rika no había tenido flashbacks repentinos antes. Pero ¿por qué Rika no se dio cuenta de estos detalles la primera vez? Puede ser el caso que debido al shock del momento no se haya puesto a analizar cómo pasaron las cosas. También está el caso de que haya sido algo que vio Hanyu después de su despedida y ahora se lo está mostrando a Rika, pero no creería mucho en esto. Pero bueno, no cabe duda que estos recuerdos son influencia de Hanyu. Ahora, el punto más criticado por todos es la reacción que tuvo Satoko ante la caja. Que tenga la sangre fría para pegarse unos tiracos y no pueda soportar un puñetazo como que no tiene mucha coherencia, ¿verdad? Pues déjenme decirles que sí la tiene. Déjenme explico. Son tics nerviosos. Es común que niños que hayan sufrido maltrato tengan este tipo de tics ante algo que parezca que los va a hacer daño. Por ejemplo, voy a poner a Tatari Orochi. ¿Qué sabemos esta reacción de Satoko si fue real? También tiene que ver cómo funciona el cerebro. Cuando el cerebro le comanda algo al cuerpo, digamos picarte una costilla, pues no tenemos una reacción al estímulo, pues sabemos que nosotros somos los que lo estamos haciendo. Pero si otra persona te toca en las costillas, pues tienes una reacción como las cosquillas. Pues para el cerebro ese estímulo es desconocido. Lo mismo pasa cuando alguien te toca sin que te des cuenta, te sobresaltas. Bueno, más o menos aquí el caso sería el mismo. Satoko puede lastimarse a sí misma porque siente que tiene el control. Pero aún así tiene el instinto de evitar que otros la lastimen. Razón por la cual esquivó los ataques de Akane aunque de todas maneras iba a morir. Por lo tanto, esta situación del milagro no es tan descabellada. Lo que sí me cuestiono es por qué carajo Satoko se llevó el arma a la escuela. Es decir, Satoko sabe que no hay nadie que la pueda dañar o amenazar. Creía que para ese punto ya había ganado. Por lo tanto, llevar el arma simplemente hubiera arruinado todo. Es decir, alguno de sus compañeros descubría que la tenía. Más importante aún, ¿por qué echarse de cabeza inmediatamente? Pudo seguir mintiendo, diciendo que lo soñó o algo así. De todos modos, Rika sabe que hay otros que han recordado bucles anteriores. Está muy raro el plan de Satoko. Ahora la única duda es, ¿la batalla final será en el mar de fragmentos o en el plano terrenal? Anda, Rena, métele un madrazo, tú das puñetazos supersónicos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Si tienes algún comentario acerca de este video o acerca del episodio, estaré encantado de leerlo. Si te gusta mi trabajo, te pido que me dejes un like, un comentario o una suscripción.
Eso me motiva a traer más contenido. Si ya estás suscrito, no olvides activar la campanita. Sin nada más que decir, se despide Guden School Mask. Doriを成す力の名は奇跡。